Bien, regresamos con Cuéntamelo Todo y vamos a tratar el tema de Colombia. El próximo 15 de junio se va a realizar la segunda vuelta en Colombia y hasta ahora los apoyos no han sido recibidos exactamente por Juan Manuel Santos, que es el presidente candidato a reelegirse. Tenemos en el estudio, yo estoy en Panamá, en el estudio está Luis Betancourt, periodista colombiano, analista, a quien hemos invitado el día de hoy para que nos cuente cómo va la cosa en Colombia. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Gracias por invitarme a tu programa. Luis, cuéntame, hazme una especie de resumen de lo que ha ocurrido durante estos días con los apoyos que han sido recibidos prácticamente todos es por Zuluaga y cómo iría la contienda, porque tuvimos esa cierta discusión antes de las elecciones de que generalmente el presidente en función es el que sale reelecto, ¿no? Claro, porque pues tiene el apoyo, también tiene una gestión que ha hecho, porque tiene también la fuerza del Estado y eso que mucha gente ha criticado porque dicen está gastando dineros del erario en su campaña. Pero lo que dices acerca de los apoyos, una vez termina la primera vuelta, lo que hacen todos los políticos y obviamente los que quedaron ya candidatos para la segunda vuelta, como es el presidente Juan Manuel Santos y el señor Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, es esperar la alianza de aquellos candidatos que recibieron pues buenas votaciones en esta primera vuelta. Y yo creo que el gran vencedor, no solamente en los resultados electorales, sino del apoyo, viene a ser Óscar Iván Zuluaga, con el apoyo que recibe esta semana de Marta Lucía Ramírez, que recibió más de 2 millones de votos en esta primera vuelta. Y las alianzas del presidente, obviamente, algunos conservadores, porque Marta Lucía Ramírez, que es del Partido Conservador, pues ya dijo que iba a estar con el presidente. Algunos conservadores dicen, perdón, que iba a estar con Óscar Iván Zuluaga. Algunos conservadores dicen que van a estar con el presidente Juan Manuel Santos, e incluyendo a el señor Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, el emproblemado alcalde de Bogotá, que en alguna oportunidad era gran rival y opositor y ahora se convierte en el gran aliado de Juan Manuel Santos. No sabemos si esto le vaya a ayudar o le vaya a causar algún daño político. En el caso del apoyo que le está dando Marta Lucía Ramírez, Luis, ella condicionó su apoyo a que no se desechen los diálogos y una de las fortalezas de Óscar Iván Zuluaga es precisamente el tema este de el diálogo que se está estableciendo con la guerrilla colombiana en La Habana y el tema de campaña de Juan Manuel Santos es la paz a través de estos diálogos. ¿Cómo va a ser ahora para cambiar el discurso Óscar Iván Zuluaga para aceptar este compromiso o esta condición que le está imponiendo Marta Lucía Ramírez? Pues la alianza de Marta Lucía Ramírez es muy importante, además porque ella es vista de una manera muy positiva por gran parte de los colombianos, sean del Partido Liberal aún, la ven de manera muy respetuosa. En medio de esta batalla campal en las redes sociales que ha suscitado esta campaña política, pero ella, una de sus exigencias, como lo has dicho, es que Óscar Iván Zuluaga no deseche por completo los avances de los diálogos de paz en La Habana con el grupo terrorista de las FARC. Y Óscar Iván Zuluaga dijo que él no lo va a desechar completamente y esto fue lo que los llevó a que estén aliados para esta segunda vuelta. Muy importante para Óscar Iván Zuluaga, pero a ver Pero cuáles serían los puntos entonces que el señor Zuluaga tendría como, no sé, alguna exigencia y condicionar estos diálogos a qué por parte de la guerrilla. sí, sin embargo, él en alguno de sus tweets ha dicho que la guerrilla no va a terminar haciendo lo que quiere y ha dicho que el compromiso que él adquiriría tiene sus condiciones también, es decir, que es que no va a llevar los acuerdos y las conversaciones de paz como las está llevando Juan Manuel Santos, ¿no? Sí, ahí estábamos viendo los tweets de Óscar Iván Zuluaga y además algo importante es la guerrilla de las FARC, que a propósito esta semana, la semana pasada, cumplió 50 años de haber sido fundada. Pues todos los discursos que hicieron, por ejemplo, Timochenko, en el cual afirmaba que ellos nunca abandonarían las armas, que sería una humillación y que por el contrario, ellos siguen firmemente en sus objetivos de
poder exponer a Colombia y a la sociedad colombiana a una igualdad, a una redistribución de tierras, redistribución de riquezas, de que haya una equidad de la cual ellos siempre hablan, pero que están allá tomando whisky con grandes cuentas en paraísos fiscales, así como lo hace el propio presidente de Venezuela, donde habla de la equidad y los venezolanos están muriendo de hambre, mientras el presidente venezolano amasa grandes fortunas. Así es. Luis, en esta etapa de la campaña, ¿cómo va a influir en ambos candidatos los escándalos que vimos durante la campaña del hacker, la presunta negociación de los Rendón y con Santos? Bueno, pues es que ya está influyendo porque obviamente ambas partes están lanzando al aire algunas cuestionamientos para tratar de influir en la decisión de aquellos que están aún indecisos, porque yo creo que los liberales ya están decididos y algunos conservadores y obviamente los que son uribistas ya están decididos desde antes de que se diera la primera vuelta por Óscar Iván Zuluaga. Pero ¿cómo va a incidir esto? Yo creo que la Fiscalía ha adelantado las investigaciones sobre el caso del hacker, la relación de Óscar Iván Zuluaga con todo esto, si se cometió un delito, y creo que tiene toda la razón la Fiscalía de seguir investigando, porque si Óscar Iván Zuluaga cometió un delito, entonces lo deben investigar, y si lo hizo, pues debe ir a la cárcel, y como candidato entonces esto le traería problemas. Pero al mismo tiempo, a mí me llama la atención lo de alias Comba, Javier Calle Serna, el narcotraficante que está preso en Nueva York, que el mismo JJ Rendón, que hacía parte, ahí estamos viendo a Comba, que dio una declaración a una fiscal colombiana que viajó a Nueva York para tomarle la declaración, y en la cual el propio Comba habla de un dinero de 12 millones de dólares que le entregaron a JJ Rendón. Y JJ Rendón lo ha negado, ha acusado a Germán Chica o el otro miembro de la campaña del presidente Santos de si existe el dinero de tenerlo. Pero lo más importante es que me puse a hacer una investigación y a mirar cómo el periodista Daniel Coronel de la revista Semana viajó a Colombia, se vio 20 días antes con el presidente Juan Manuel Santos para hablar con él, no sabemos de qué. Pero 20 días después él publica en Revista Semana la declaración de alias Comba. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Y en esta declaración de alias Comba, él habla obviamente de los 12 millones de dólares. Y Daniel Coronel lo expone allí en su artículo, pero omite una parte importante de esto, y es que se le exige al presidente y se le dice en esa parte de la declaración que le da a la fiscal, y lo tengo aquí porque es importante decirlo, en la declaración dada a la fiscal Gloria Estela Ricaurte Quijano el día 31 de marzo del 2014, dice, obviamente en el artículo, y esto es lo que pone JJ Rendón en Revista Semana, a JJ Rendón se le dieron 12 millones de dólares para hacer ese proyecto en el cual, pues, él llevó el proyecto para ver si Juan Manuel Santos le gustaba el mismo. Y deja la declaración allí el señor Daniel Coronel. No entiendo por qué no dejó el párrafo completo, porque a continuación dice... Él manifestó, esto es lo que está escrito en la declaración dada a la fiscal, él manifestó, lo leo literalmente, que en una locución Santos tendría que hablar del proyecto, ello como señas de que había leído el proyecto enviado por nosotros, dice Comba, y en donde confirmará Santos lo que habíamos enviado. Allí está en pantalla entonces el documento, es el documento de la fiscalía, de la fiscal Gloria Estela Ricaurte Quijano, una declaración de 23 páginas, y por qué el periodista de Revista Semana omite una parte importante. La pregunta es, ¿qué fue lo que enviaron? ¿Cuáles fueron el santo y seña o este mensaje codificado que está exigiendo el propio narcotraficante alias Comba que debe hacerse? Esos son mis interrogantes y yo pienso que la fiscalía debe seguir investigando lo del hacker, pero al mismo tiempo ni la prensa, los medios de comunicación en Colombia, nadie, ni la propia fiscalía que es la encargada de adelantar estas investigaciones, ha dicho nada al respecto. ¿Y por qué crees tú que el periodista omite esto tan importante y tan fundamental en una investigación, Luis? Bueno, habría que preguntarle a él porque él es un periodista con una gran trayectoria y con una gran pluma para hacerlo en la revista Semana. Pero hay que preguntarle a él por qué lo omitió, si hace parte de un párrafo importantísimo. Y ahora,
hay una declaración en un discurso que da el presidente Juan Manuel Santos en la reunión de la ANDI en la ciudad de Cartagena. Y en este discurso, pues me puse a ver en YouTube el discurso y a escucharlo, y al final habla de las bandas criminales. Y hay unos puntos importantes que quiero que miremos y que veamos en este discurso, un pequeño párrafo, pero los invito a todos a que lean el discurso, vean el discurso en YouTube, escuchen al presidente, a ver cuál es ese código o cuál es esa seña que le está dando, si es que existe. Pero lo que sí sabemos es que en la declaración el propio Comba le está diciendo al presidente, espero que lo que le hemos enviado ya lo tenga y que nos pueda a nosotros responder o decir cuál es su respuesta en el discurso en la reunión de la ONU en Cartagena. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Bien, regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con el tema de Colombia y tenemos en el estudio a Luis Betancur, periodista colombiano. Luis, tú explicaste y demostraste con el documento de la Fiscalía que el narcotraficante Comba, dentro de las instrucciones que le dio a JJ Rendón, que le habría dado a JJ Rendón, le indicó que Juan Manuel Santos tenía que dar una señal en alguna de sus intervenciones públicas de que había recibido la propuesta de estos criminales. ¿No se ha investigado si efectivamente posterior a la fecha en que se recibió esta propuesta por parte de JJ Rendón, Juan Manuel Santos efectivamente dio alguna señal pública? Patricia, es que no se ha hablado absolutamente nada de eso. Sabemos que sí hubo un mensaje que JJ Rendón le entregó al presidente. El presidente dijo que lo había recibido. No se han dado detalles, pero vuelvo al mismo punto. El periodista Daniel Coronel omite una parte importante que tiene que ver con esto de si recibió lo que le enviamos y cuál sería ese mensaje que estaría codificado y que exige el propio Comba en ese párrafo para que el presidente, durante el discurso de la Asamblea General de la ANDI, el 12 de agosto del 2011, lo hiciera. Y sacamos algunos apartes cuando el presidente habla, por ejemplo, de las bandas criminales, de los grupos de narcotraficantes en Colombia, las llamadas BACRIM. ¿Tú le entregaste a la producción estos segmentos a ver si coincide o podría calificarse como una respuesta, Luis? Sí, vamos a ver al presidente en esta locución. Repito, esto ocurre el 12 de agosto en Cartagena durante la Asamblea General de la ANDI en el año 2011, cuando dice Comba que con anterioridad, y lo dice en la declaración que le dio a la fiscal colombiana en Nueva York, el mensaje que le envía al presidente y que el presidente debería responder a través de uno de estos discursos. Vamos a escucharlo, a ver. Pero en términos generales, tengan la seguridad de que el tema de la seguridad es para nosotros prioritario, por eso en nuestro plan de desarrollo lo pusimos como uno de los elementos fundamentales, por ese principio básico que ustedes me han oído repetir tantas veces, que yo cito a los romanos diciendo: la seguridad tiene que ser en una república la primera ley. Si la seguridad no funciona, las demás leyes se vuelven inocuas. Eso lo entendemos y yo lo entiendo perfectamente. Y ahí no vamos a bajar un centímetro de la guardia. De manera que pueden estar también tranquilos que ahí hay una política clara, sabemos para dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Lo que nos lleva a otro tema que voy a mencionar muy brevemente, el tema de la paz. Ustedes me han oído a mí en sendas ocasiones diciendo: la puerta del diálogo no está cerrada con llave, pero no está abierta. No está abierta ni estará abierta mientras no tengamos claro, muy claro, que cualquier diálogo nos lleve a un verdadero acuerdo para lograr la paz. Al país lo han engañado demasiadas veces. Si uno lee la historia y ve los documentos de estos grupos al margen de la ley, se da cuenta cómo en cada situación de diálogo que el gobierno en su momento le ofreció con generosidad fue aprovechado
con una doble moral y con una doble intención. En esta ocasión no vamos a permitir eso. Como dicen popularmente, me perdonan la expresión, al perro no lo capan dos veces. Entonces, aquí va a haber una posición, diálogo sí, cuando estemos convencidos. Mientras tanto, las fuerzas militares tienen la instrucción clara y precisa de usar todo lo que está a nuestro alcance para militarmente seguir combatiendo a estas organizaciones. ¿Cómo dice el presidente acerca de estamos avanzando? Obviamente la actual senadora Vivian Morales, que en entonces era la fiscal general, el presidente, todos lo sabemos, pues fue a quien instruyó para que se encargara de todo este caso. Habla el presidente de una llave, yo tengo la llave, la tengo en el bolsillo, vamos a seguir trabajando, no todo está dicho ahora. Hay una cantidad de cosas que podríamos darle lectura, pero no quiero ser yo el que esté lanzando acusaciones o simplemente hipótesis sin base, sino que sea la fiscalía, y ellos tienen todos estos documentos porque dice en el documento de la declaración de este señor Calle Serna, de alias Comba, en la cual dice, le enviamos los 12 millones, lo recibieron, el señor Rotaota Rendón dice que él no los tiene, y como dice Bob Woodward en el famoso caso de Watergate y de Deep Throat, el Garganta Profunda, follow the money, siga en esa película que hicieron acerca de todos los hombres del presidente, de mirar dónde está este caso, si hay corrupción, si hay alguna cuestión allí anómala dentro de este caso político o de las tales negociaciones o de la petición de Comba. Ahora, tengo entendido además, Luis, que se maneja un documento de la Cámara de Comercio que podría también evidenciar algunas cosas, ¿no? Lo que sucede, Patricia, es que si digo yo hay que seguir la ruta del dinero y ahí está, no quiero y repito, no quiero lanzar una acusación. Lo que a mí me interesa es que el presidente Juan Manuel Santos quede claro de todas estas cosas, aclare lo que está sucediendo. Y esto hablando con personas, si alguien me llamó porque me puse yo a leer estos documentos de la Cámara de Comercio y hay algo importante. El señor JJ Rendón dice que él no sabe nada de dinero, que ni siquiera le pagaron el tinto que se tomó, ¿cierto? No lo invitaron ni a un tinto. Él acusa de que Germán Chica, el otro miembro de la campaña, pues le pareció muy raro que estuviera estrenando una camioneta BMW y un apartamento en Bogotá. Mientras tanto, en el artículo de Daniel Coronel en Semana, dice el mismo Daniel Coronel que el señor JJ Rendón se compró un apartamento aquí en la ciudad de Miami, costosísimo, un penthouse. Ahora, estos son dos de los personajes. Sabemos que, según las acusaciones, el dinero existe, no lo dice solamente alias Comba. Ahora, yendo a este papel de la Cámara de Comercio, veo en una empresa del presidente Juan Manuel Santos que se llama Benza. Esta empresa pues era del presidente Juan Manuel Santos junto a sus hijos, pero él se retiró de la empresa en el 2010 antes de asumir la presidencia de la República y dejó a su esposa como si fuera la vicepresidente. Ahora, hablando con gente experta, con contables, haciéndole un análisis de la información, hay algunos cuestionamientos que yo creo que son importantes para que el presidente aclare y quede su nombre limpio de todas las cosas en esta campaña. ¿Por qué? Porque me dice esta persona que hay un incremento del pasivo en cuantías que no se justifican, que por ejemplo, desde su creación en el 2007, viene una ganancia consecuente, muy equilibrada, de alrededor de 1,000 millones de pesos al año. Pero de una manera pues sorprendente, y me parece muy bueno cuando las empresas tienen ganancias, pero las empresas y los individuos tienen que responder y mostrar al fisco y mostrarle a todos los encargados de regular de dónde provienen esos ingresos, pues cómo es posible que después de lo que se habla en esto del 2011, tiene una ganancia de más de 8,000 millones de pesos en un solo año, cuando la tendencia eran solamente 1,000 millones de pesos cada año desde su fundación en el año 2007. Y esto coincide con la fecha en que Combas dice que le entregó el dinero a JJ Rendón, es la misma fecha, Bueno, coincide, puede ser una coincidencia, y yo vuelvo y repito, Patricia, lo único que necesitamos es que se aclaren las cosas y que la fiscalía
vaya hasta lo más hondo y lo más profundo para saber la declaración de un narcotraficante que se entregó a las autoridades norteamericanas, que está preso en Nueva York, que habla de 12 millones de dólares, que puso a los dos miembros de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, JJ Rendón, y al señor Germán Chica a pelear y a lanzarse acusaciones de que el uno la tiene y que el otro la tiene. Pero entonces, ¿dónde está el dinero? Vuelvo y repito, follow the money, hay que seguirle la ruta, el sendero a ese dinero para saber dónde está, si es que existe, a dónde fue a parar, y en medio de una campaña por la presidencia, algo que es tan serio, debería tomarse con mucha seriedad, no solamente por parte de la fiscalía, sino también los medios de comunicación, de no estar omitiendo, de los periodistas omitiendo cosas que son importantes en un caso como este. Y este documento de la Cámara de Comercio es público, uno entra y uno lo observa, es difícil entenderlo, pero cuando hablo yo con un contable, un experto, y me explica todo esto, entonces él mismo es el que me dice: hay ciertas cosas que cambian la tendencia de las ganancias de esta empresa, que era del presidente Juan Manuel Santos, que ahora es de sus hijos, y de un momento a otro tiene una ganancia, un activo, un ingreso extraordinario que tumba la tendencia de los años anteriores. Bueno, que él podría argumentar que la empresa ya no era de él, sino de, no es de él, sino de la esposa, pero sabemos que es la misma gente, ¿no? O que podría ser también del tiempo, de otros negocios que habían hecho anteriormente, pero es que esto no cuadra cronológicamente con cualquier otra explicación, a menos de que el presidente, y reitero mi posición, yo no lo estoy acusando, merece mi más profundo respeto por la oficina que ocupa y por él ser el presidente, pero obviamente que aclare las cosas y queda él limpio, y hasta le va a ayudar a su campaña y le va a ayudar para tener una presidencia mucho más nítida, mucho más transparente, y apuntalar su posición como mandatario. ¿Cómo crees tú finalmente, Luis, que se ha portado la fiscalía con este caso? ¿Ha sido equilibrada realmente la fiscalía colombiana? Lo que pasa es que creo que esta campaña ha sido una campaña muy diferente a las anteriores, porque los medios de comunicación de una manera clara han tomado una posición. Yo tomo una posición como colombiano en cuanto a no negociar con terroristas, sí a la paz, porque me parece ahora, Oscar Iván Zuluaga, le aplaudo eso que diga, le va a dar una oportunidad a la paz, pero yo creo que la fiscalía está, pues obviamente con el jefe de él, que es el presidente, y la procuraduría, que obviamente pues es el ente público, el defensor público, que ahora está del lado de la oposición del presidente. Vamos a ver cómo termina esto, y ojalá de ahora en adelante aún los periodistas tomen posición, pero con base firme en la verdad, y no engañando y no utilizando el oscurantismo que deja a las personas sin una idea clara con mira a la segunda vuelta. Así es. Bueno, Luis, esperamos tenerte antes del 15 de junio, que es la segunda vuelta, y después del 15 de junio, aquí Cuéntamelo Todo, para que comentemos el resultado de las elecciones colombianas. Gracias, gracias por haber estado con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias a ti. Bueno, y yo los invito a que mañana no se pierdan la entrevista exclusiva que le hice a Monseñor Baltasar Porras, arzobispo de Mérida. Monseñor habló muchísimo aquí, habló absolutamente sin censura, así que no se lo pierdan, mañana Cuéntamelo Todo a la misma hora.